las fuerzas de Putin llegaron a Krutoyar, y lo que ocurre después cambiará el curso del conflicto. En un escenario donde los rumores eran ciertos, teniendo como resultado que Krutoyar ha sido liberado. Es así como en este video te contamos los movimientos estratégicos que Zelensky nunca vio venir. Si crees que el conflicto ha tocado fondo, espera a ver lo que sigue. No te muevas. Lo que está a punto de revelarse sacudirá toda Ucrania. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Putin llega a Krutoyar. El cielo sobre esta pequeña localidad en la República Popular de Donetsk se tiñe con los últimos destellos de una resistencia que se desvanece. Bajo la mirada imperturbable de Vladimir Putin, las tropas rusas han liberado este enclave estratégico, dejando claro que donde pisa el Kremlin no queda sombra de duda. Krutoyar, antes presa del caos, hoy amanece bajo el manto protector de Rusia. El Ministerio de Defensa ruso anuncia con voz de trueno que otro paso crucial ha sido dado. No solo Krutoyar ha caído, sino que Vishnyovoye, en la región de Kharkov, ha sido liberada en un golpe maestro del Grupo Norte. La historia se repite, pero esta vez es Rusia la que escribe los capítulos. Ucrania, bajo el mando de Zelensky, ve cómo sus fuerzas caen como fichas de dominó. Los números no mienten, y con más de 2.225 soldados ucranianos abatidos, solo en la última jornada, el régimen de Kiev se tambalea como un boxeador en las cuerdas, mientras la maquinaria militar rusa avanza sin piedad. El destino de Ucrania parece sellado, su resistencia cada vez más una fantasía que se desmorona. Los martillazos de la artillería rusa retumban en 128 zonas estratégicas, arrasando con tropas y equipos ucranianos. La precisión quirúrgica de las fuerzas rusas ha definido cada etapa del conflicto, dejando a Zelensky con pocas cartas por jugar y demasiados fantasmas por enfrentar. Tres misiles ATACMS y otros tres proyectiles HIMARS han sido derribados por las defensas rusas, junto con 31 drones enemigos. Esta lluvia de chatarra ucraniana no es más que un testamento de la superioridad militar de Putin, que sigue aplastando cualquier intento de resistencia. En Kharkov, el grupo de fuerzas ruso norte ha destrozado las líneas de defensa ucranianas con una demostración de fuerza que dejó a las brigadas enemigas paralizadas, como juguetes rotos ante la marea de acero y fuego que las envolvió. El plan de Zelensky, lleno de vacíos, se desploma. En Lipsi, Volchansk y Volchanskiye, Jutorá, las tropas de la 57ª Brigada de Infantería Motorizada, la 36ª Brigada de Infantería de Marina y la Brigada de Defensa Territorial 113 sucumbieron ante el embate ruso. Vehículos blindados destrozados y depósitos de municiones reducidos a polvo son solo los restos de una resistencia que nunca tuvo oportunidad. Cada victoria rusa acerca más el final. Putin, implacable en su avance, mira desde el Kremlin mientras las fichas del tablero caen una tras otra. Las bajas aumentan, los territorios se recuperan y el plan de Zelensky se diluye en un mar de derrotas. El impacto psicológico es tan devastador como el físico, la moral de las tropas del régimen de Kiev tambaleándose ante un enemigo que parece inmutable. El grupo de fuerzas ruso oeste ha seguido una estrategia similar, liberando la localidad de Vishnyovoye y asestando nuevos golpes en el este. Aquí, las brigadas mecanizadas de Ucrania han sido puestas a prueba y los resultados no favorecen al ejército de Zelensky. Los contraataques ucranianos han sido repelidos sin concesiones, mientras las pérdidas de Kiev suman 410 soldados. El costo en equipo militar es igualmente devastador. Automóviles destrozados, obuses estadounidenses M777 y M119 reducidos a escombros, una estación radioelectrónica Anklav N neutralizada con precisión quirúrgica. Rusia no solo avanza en el campo de batalla, también desmonta pieza a pieza la capacidad tecnológica de Ucrania para defenderse. Mientras el grupo de fuerzas ruso Sur también ha mejorado sus posiciones en el frente, consolidando su presencia en zonas estratégicas de la República Popular de Donetsk.
Aquí, las brigadas ucranianas sufren un golpe tras otro. Rasliv, Konstantinovka, Fyodorovka, Saliznyavskoye y Maiskoye se convierten en nombres que resonarán como testigos de la tenacidad rusa, donde las pérdidas ucranianas ascienden a 900 combatientes. El eco de las explosiones se mezcla con el sonido de los automóviles y obuses estadounidenses M777 y M198 siendo reducidos a chatarra. La artillería autopropulsada Acacia, los obuses británicos FH-70 y D-30, todos caen bajo el fuego ruso, junto con depósitos de municiones cruciales. En el corazón de la operación, el grupo de fuerzas ruso centro ha sido uno de los más efectivos. Krutoy Yar, la joya de esta ofensiva, ha caído bajo su control, pero el costo para las fuerzas ucranianas es aún más alto. Las brigadas de defensa y los cazadores de la Guardia Nacional Ucraniana han sufrido duros reveses, con hasta 635 soldados abatidos en una sola jornada. Las imágenes de los vehículos blindados M113 y otros blindados destruidos se multiplican, mientras que los obuses MZB y D-20, piezas clave del arsenal ucraniano, se desintegran bajo el fuego ruso. Y así continúa la ofensiva rusa, cada grupo de fuerzas avanzando con una precisión implacable. En el este, las tropas rusas consolidan sus posiciones, mientras el ejército ucraniano intenta en vano repeler los ataques. En este orden, el grupo de fuerzas ruso este golpea a las tropas ucranianas en Dobrovolye, Solotaya Niva y Rovnopol, donde las pérdidas de Kiev se estiman en 125 militares, un tanque y varios vehículos de combate de infantería. La artillería pesada, con obuses polacos Krav y otros cañones, también caen bajo el fuego ruso. Dos depósitos de municiones adicionales son destruidos, dejando a Ucrania cada vez más desesperada. En otro rincón del frente, el grupo de fuerzas ruso Dnieper ejecuta su propia campaña de destrucción, centrando sus esfuerzos en las localidades de Malaya, Tokmachka y Antonovka. Aquí las pérdidas de Ucrania son menores en comparación con otros frentes, pero no por ello menos significativas. 60 bajas militares, automóviles destruidos y una estación radioelectrónica Anklav N, crucial para las operaciones ucranianas, es neutralizada. Los tres depósitos de municiones destruidos son otro recordatorio del debilitamiento continuo de la capacidad de Kiev para resistir. Desde el inicio de la operación militar especial, las cifras han sido apabullantes. Según el Ministerio de Defensa ruso, Ucrania ha perdido 646 aviones militares, 283 helicópteros y una cifra asombrosa de 32.558 drones. El daño infligido a los sistemas de misiles antiaéreos también es significativo, con 579 destruidos, junto con 18.468 tanques y vehículos blindados de combate. Las pérdidas continúan acumulándose para Kiev, con 1.469 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 15.450 cañones de artillería y morteros, y 26.765 vehículos militares especiales que han sido eliminados desde que comenzó la operación. Pero tal vez el golpe más duro para Ucrania ha sido la captura de Buledar, una ciudad clave en el este del país. Durante meses, esta fortaleza había resistido los embates rusos. Situada en una encrucijada estratégica entre los frentes oriental y meridional, representaba un bastión crucial para el régimen de Kiev. Sin embargo, tras semanas de combate implacable, las fuerzas rusas han logrado rodear y tomar la ciudad. La población, antes de unos 14.000 habitantes, ha sido reducida a poco más de un centenar, un testimonio mudo del sufrimiento causado por el conflicto. Lo cierto es que a todo este desastroso escenario para el régimen de Kiev se le viene a sumar la terrible noticia de la toma de Krutoy Yar, donde además han sido barridos para sumar una derrota más a Zelensky. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo,
hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.